¡Saludos! Lo que todo el Perú esperaba. Espectacular discografía artística del inmortal Cholo Berrocal, con su compañero y primera guitarra, Braulio Hito. En su época de oro, 1974 al 1983. Hoy, un programa grandioso, imperdible, en los estudios de Sentimiento Latino, en la que Braulio Hito nos revelará muchos aspectos que aún nosotros no conocemos. Bienvenido, Braulio Hito, quien fuiste el compañero y único primera guitarra del Cholo Berrocal en su época de oro, 1974 a 1982. Gracias por darte el tiempo para poder contar, testificar en este momento las experiencias de haber convivido artísticamente 8 años con tu compañero el inmortal Cholo Berrocal. Braulio Hito, eres un orgullo para el Perú. Eres una leyenda viviente de lo que fuiste con tu compañero el Cholo Berrocal. Te escuchamos, Braulio. Bueno, ya todo el Perú sabe la verdad de lo que fue la vida artística de quien fue mi compañero el Cholo Berrocal. En nuestra época de oro, 1974 al 1982. Porque hasta antes de que me entrevisten en el programa de los sábados al mediodía de Una y Mil Voces TV Perú a nivel nacional en agosto del 2018 con Bartola, todo eran mentiras de lo que seguro otro mentiroso les contó. De los mentirosos que decían que conocieron al Cholo Berrocal y así confundían con sus mentiras a las nuevas generaciones que gustaban de la música de quien fue mi compañero el Cholo Berrocal y Braulio Hito. Aquí les voy a presentar toda su discografía artística de mi compañero el Cholo Berrocal. El primer long play, Berrocal llega en el año de 1974 y nos juntamos Modesto Pastor en la segunda guitarra y Braulio Hito en la primera guitarra. Aquí está Braulio Hito, un muchachito, el Cholo Berrocal y Modesto Pastor. Es el primer long play que graba el Cholo Berrocal en vida, por primera vez en el Perú. Reitero, Berrocal comenzó su carrera artística en el año de 1955 con el apoyo, ¿quién descubre el talento del Cholo Berrocal? Modesto Pastor. Y así es que le hace grabar en Discos Mag el tema Desprecio, autor del Cholo Berrocal, y al lado B el tema Nunca Podrán. Es una larga historia, y el Cholo Berrocal era novidente en esa época y él cantaba y él tocaba su primera guitarra. Nadie lo conocía, era no vidente, cieguito. Y así comenzó a grabar otras canciones más con el apoyo de Modesto Pastor en Discos Mag del ingeniero Manuel Guerrero. Y no gustaba su música porque era la época de oro de Luis Abanto Morales. ¿Te acuerdas, Osquitas? Claro, Luis Abanto Morales. Era el ídolo más grande. Luis Abanto Morales era el rey, el cantor del pueblo. Y decían, hasta el ingeniero Guerrero decía que el Cholo Berrocal imitaba el Cholo Abanto. No era así. El Cholo Berrocal tenía sentimiento y Abanto Morales, ¡ah, ja, ja, ja! Era picaresca los valses hermosos de Luis Abanto Morales. Entonces, este es el iba y después Pastor lo trae y lo trae a Rafael Amaranto y también le acompaña al Cholo Berrocal Fruto Bendito. Otro trago. Venga, amigo, otro trago de ese ron. Esta canción grabaron y pegó con Rafael Amaranto la primera guitarra. Después Pastor lo trae a Paco Maceda y graban. Estoy hablando del año 55. Por favor, atención a los admiradores del Cholo Berrocal, de sus canciones. Viene Paco Maceda, le acompaña Soy Cholito Peruano, marinera de Paco Maceda.
Y ahí recién aparece un guitarrista compañero, también ya en, creo que en el año 57 aparece don Rolando Bento, que le acompañó unos cuantos temas. Si sacamos la cuenta de don Rafael Amaranto, que le acompañó al Cholo Brocal, será unas 2 horas, 3 horas, lo que, porque Amaranto era tan famoso que no acompañaba tremenda guitarra Rafael Amaranto, y le acompaña 4 o 5 temas al Cholo Brocal. Si sacamos la cuenta el tiempo que ha estado, pero no actuaciones, Berrocal era desconocido, de incógnito, en sus inicios, y le acompaña, unas 3 horas estaría con el Cholo Berrocal. Paco Maceda, 1 hora, porque graba la primera guitarra Paco Maceda con Abanto Morales, Nunca Podrán. ¿Ve? Paco Maceda, Abanto era la estrella en esa época, sería 1 horita le acompañó. Y después aparece el señor Rolando Bento, también una larga historia. Y si y sacamos su cuenta, Berrocal nunca actuaba, no cantaba, porque no gustaba su música. Si Rolando Bento le acompañaría, póngale unos 4 o 5 días. Sacamos un día 1 horita, el otro día 1 horita, 1/2 hora se reunían así para ensayar. Póngale mucho 5 días, eso es todo. Berrocal no gustaba en esa época, se va decepcionado a una operación que le hacen de la vista y se va decepcionado a Estados Unidos, que su música no gustaba. Berrocal comienza a gustar a los años que pasan, en el año 60, 61, 60, ya comenzó a gustar el Cholo Berrocal. Así es que pasan y muchos pensaron que murió el Cholo Berrocal. Pensaban, pero Berrocal estaba vivo, viviendo en Puerto Rico, vivió 20 años. Después de 20 años vuelve, y reitero, fue en el año 74. No grabó ningún disco, por favor, en Discos Maja, el Cholo Berrocal. Long Play no, grabó 45, muchos 45. Podría ser unos 20, 30, 45, chiquitos, disquitos. Y cuando comienza a gustar el Cholo Berrocal en el Perú, acá no había ni folk, la gente quería Long Play, y no había Long Play, entonces comienzan a buscar de los discos antiguos, que estaban botados los chiquitos. Por eso los discos antiguos de Maja Antiguo tiene scratch, el disco tiene scratch, porque ese disco no grabó ningún, entonces no grabó ningún long play cuando era novidente el Cholo Berrocal. Este fue el primer long play que sale en el Perú en la voz del Cholo Berrocal, con Braulio Eito en primera guitarra y Modesto Pastor, 1974, que se vendió también cantidad de discos en todo el Perú, de frontera a frontera. Cuando íbamos con este, después de este long play salimos a las giras, y ahí están los discos, todo de frontera. Y Iquitos, Pucallpa, la primera gira fue, después que todavía no se hizo long play, pero nos contrata Carlos Antonio Romero en Chimbote, en el Coliseo Chimbote, fue la primera, en el año 74, queridos amigos. Y comenzamos las giras por todo el Perú, de pronto la gente lloraba, ver muy noche a las caravanas que hacíamos, ¿te acuerdas, Carlitos, en el Perú? Caravanas que recorrían a nivel nacional ustedes. Claro, salía Lucho Barrios, Adamel, Pedro Tiniano, Ramón Avilés, la estrella Lucho Barrios. En otra gira salía Jesús Vázquez, salía Los Destellos, estaban de moda Los Destellos y todo. Pero 4 años hemos trabajado, 1974, 75, 76 y 77. Ahí se acabó todo. Ya después Berrocal comienza a trabajar ya, y él hacía empresas, porque ya no lo contrataban ningún empresario, que era Chalo Reyes o Tibin, un manquito también, y otros empresarios, ya no lo contrataban. Las disqueras también. Así fue, pero este es el primer long play, 1974, y comienzan las giras por todo el Perú, el Cholo Berrocal con la primera guitarra de Braulio Eito. De nuevo en la patria, Cholo Berrocal. Original disco de vinilo. Original. Después, al año casi salió este long play, el segundo LP, queridos amigos, ¿eh? El Cholo Berrocal, Lamento de un Pueblo, y la guitarra estrella de Braulio Eito. Es contarles muy harto, hartísimo, historia de este disco, Berrocal, porque era la tapa, era otra. Y él decía, Braulio, aquí yo estoy, me dice Braulio. Como salíamos en las giras ya con el primer long play por todo el Perú,
la gente, no sé yo, los teatros en Arequipa, ese coliseo, hemos ido como 4 o 5, reventaba. Era, no podíamos entrar sino en el auto, entramos en el taxi hasta adentro, hasta el escenario, porque si no la gente nos agarraba. Era un loquerío, la época de oro del Chelo Berrocal. Y este es el segundo, donde está Lamento de un Pueblo. ¿Estamos escuchando? Ahí está. Braulio Hito, 17, 18 años de edad, muy chiquillo. Berrocal ya tenía 48 años de edad. En nuestra época de oro, Lamento de un Pueblo. Segundo long play del Cholo Berrocal. Segundo, Cholo Berrocal, Lamento de un Pueblo. A propósito, propio de Cholo Berrocal era del departamento de Arequipa, de la provincia Carabelí, ¿no? Claro, de Carabelí, de Carabelí. Carabelí. Tenemos el tercero, acá presente, hermano, ahí está, no es histórico lo del Cholo en la época de oro. Continuamos en el programa Sentimiento Latino. El tercer long play del Cholo Berrocal. Tercer long play, que habían problemas ahí. Berrocal era temperamental, demasiado renegón. Oh, si estuviera vivo en este tiempo, no le gustaban los imitadores. Era terrible. ¿Cuántos me están viendo en el Perú, en Chiclayo, en Trujillo, las cosas, anécdotas que pasaron? Pero ustedes no lo conocen, cantaba con mucho sentimiento, con amor. Pero tenía un temperamento muy fuerte, o sea, temperamental, renegón. Muchos le decían loco patria, ¿de acuerdo? Loco patria le decía. Bueno, este es el tercer long play. Y aquí grabamos un tema que dice Tinieblas, que es un éxito en el Ecuador. Ecuador, los quiero mucho, Braulio Hito. Allá nació en Ecuador Braulio como cantante en el 78. Pero aquí está estas canciones, hermosas canciones con el Cholo Berrocal. Y acá está la foto. Habían discusiones. Entonces uno ya no quería salir en la foto con el Cholo Berrocal, Braulio Hito. Pero había otra foto de Luz y Sombra, entonces ahí le ponen la foto. Están viendo también la pantalla. Ahí está, grande. Están viendo. Es el tercer long play del Cholo Berrocal con la primera guitarra de Braulio Hito. No a descuento, ¿eh? Verídico. Ya este cuarto long play ya no se grabó. Si no sacaron de aquí de un long play, sacaban 3 temas, del segundo 2, otro long play sacaban, es ya recopilado, sacaban. Entonces ya sacaban, acá está, dice Mujer Ingrata, Mis Algarrobos, Ventanita, ahí están, es recopilado el cuarto, pero ya no se grabó. Se han recopilado de los otros long plays. El cuarto long play que sale en Discos Virrey, en el Perú, en Lima, Perú. Y siempre con la primera guitarra de Braulio Hito. En la época, yo les digo humildemente, que fue el único, primera guitarra de la época de 8 años, ¿eh? 8 años. Aquí, como ya Braulio era conocido en el Ecuador desde el 78, entonces, porque reitero humildemente, hemos trabajado 4 años, 74, 1974, 75, 76 y 77. ¿Se acuerda? El Perú entero me está viendo, humildemente. Donde no hemos descansado. Llegaba Cholo a su casa, yo llegaba a Lima, llegamos en la madrugada, hacíamos las maletas, las cosas, y salíamos de la noche. Ya estamos trabajando en el Norte Chico, en Barranca, o Chincha, ya estábamos. No había, hoy 4 años, día y noche viajando, todo el Perú de frontera, donde Berrocal me contaba toda su historia. Este long play sacaron cuando ya Braulio Hito, yo estaba ya trabajando como cantante, que ya les comencé con el 78 con el tema Borracho. Borracho, esa canción, voy a algún día dejar de existir. En el mundo entero escuchan esta canción. Usted está en Europa, pero va a almorzar, a comer a un local latino. Está usted en Nueva York, en Chicago, en Miami, en Francia, en Inglaterra, donde he estado 2 veces con la comunidad ecuatoriana, en Inglaterra, en Londres, Braulio Hito. Entonces, pero vas a comer a un restaurante latino y usted dice, tiene una canción de Braulio, Ave María, pues sí tenemos, y te ponen Borracho en pantalla gigante. Así era. Entonces, como yo era tan famoso en el canto, ya en todos, en Ecuador, en Bolivia, de frontera a frontera,
Entonces yo ya me aparté un tiempo de Berrocal y estaba trabajando. Entonces ahí sacan este long play. Y quiero decirles, aquí dice, lo están viendo, también lo están viendo acá en pantalla gigante, ¿eh? Disco promocional. Sacaron 50 long plays. Ya éxitos los primeros, De Nuevo a la Patria, Lamento de un Pueblo, Tinieblas. Se vendían cantidad de discos long plays a nivel nacional. Sacaron recopilado también otro, pero sacaron este long play con el show, ya con acordeón. Entonces sacaron del catálogo. Ya no pasó nada este long play. Reitero nuevamente, 4 años, 74, 75, 76 y 77. Le hemos dado como 20 vueltas todo el Perú. Todos los días actuamos. Norte, Costa, Sierra, Cusco, Iquitos, Pucallpa. Eran las giras. 4 años sin descanso, sin descanso. Día y noche viajamos por todo el Perú. Y así fue. Y yo, como yo era conocido ya en el Ecuador como cantante con el tema Borracho, me dice el Cholo Berrocal, él ya comenzó a hacer empresa por su cuenta, ya no lo contrataba ninguna empresa, empresarios, no, ya no. Entonces él comenzaba a hacer solo las empresas, ninguna disquera ya quería grabar con él, no querían ya, porque ya Mac también sacaba los discos, ya estos se vendían, no grabó más. Y lo llevo, yo estuve en abril de 78, sacaron mi éxito y en 24 horas me hice conocido a nivel, me está viendo todo el Ecuador, que los quiero mucho, con el tema Borracho, en Guayaquil, en el 78. Entonces me encontraba, pero ya no, yo no, así con él nos miramos, no perdimos la amistad, pero conversábamos como amigos. Entonces me dice, Braulio, llévame al Ecuador. No, Cholo, me decía, Braulio, ¿por qué no hacemos los dos empresas? Y repartimos lo que ganamos, me decía. Porque ya escuchaban Borracho en Zuliana, en Piura, en el Perú, ya todo era Braulio Ito. Me están viendo en Zuliana, cómo se vendía, ¿no? Borracho de Braulio Ito, el vals. A tanta insistencia de mi compañero el Cholo Berrocal que lo lleve al Ecuador como invitado, lo llevo al Ecuador. Fue en el 1978, me parece que fue julio o agosto o X, pero lo llevo. Y como yo humildemente era tan querido en todo el Ecuador como cantante, ya era un éxito, ya actué en el Coliseo Julio César Hidalgo en Quito, Ecuador, los llenos 10.000, 15.000 personas, para ver humildemente, eran artistas caravanas, pero Braulio Ito estaba en toda la fama. Lo llevé en mi primer viaje al Ecuador, creo que fue julio o agosto, lo llevo. Y me daba mucho cariño los gerentes, el don Panchito Feró Aroca, el número uno, el principal de Disco Sony. Le hablo a don Panchito y le digo, he llegado con un gran cantante peruano, mi compañero el Cholo Berrocal. ¿Quién es el Cholo Berrocal? Así es que no se habló mucho, ni le tomaron pruebas porque nadie lo conocía. Y Virrey había mandado unos discos del Cholo Berrocal. El primer long play que hicimos en el Perú, De Nuevo a la Patria, Lamento de un Pueblo, pero estaban arrinconados los long plays porque no les gustaba a ellos. Pero ya estamos físicamente, lo llevé. Braulio Ito lo lleva invitado al Cholo Berrocal en el año 78 al Ecuador. En el primer viaje. Y sin, digo, si tú recomiendas Braulio, que grabe, pues tu compañero. Se grabó don Jorge Macías, el director artístico, Jorge Macías. Te busco tanto y no te encuentro. El director gerente de Disco Sony. Pero yo estoy hablando con el dueño, don Pancho Feró Aroca. Y se grabó el primer long play. Y lo sacaron, grabamos este disco. Y salió al momento, en menos de un mes salió el long play. Pensando que iba a gustar. Pero hay un tema que se... Inspiración de Braulio Ito, Mi Pobreza. Yo sé que me desprecias, mujer, por mi pobreza. Autor de letra y música, Braulio Ito, me graba el Cholo Berrocal, le gustaba. Están viendo, escuchen, por favor. Yo sé que está. Me desprecias, mujer, Mi Pobreza, acá está el long play. Y mire, acá está el Cholo Berrocal. Dice, la voz del Cholo Berrocal y la guitarra de Braulio Ito, Disco Sonics. Aquí está, queridos amigos.
original. Es el primer long play que Cholo Brocal va al Ecuador en 78 y sale en el 78. Para la historia del Perú, queridos hermanos. El amor no se encuentra así como lo quieres hallar. ¿Qué me importa que desprecies tu vivir? Yo conocido allá en Quito, donde actuaba ya desde el 78 en ese gran coliseo, Julio César Hidalgo. Qué recuerdos grandes allá en Quito, Ecuador, la capital. Lo llevo ante Rafael Hidrobo. Pero yo hablé con el gerente y no le gustaba. No, sacaron la guitarra y me llama el gerente. No, me gusta, Braulio. Grábame tú, Braulio, me dice. Es que yo no podía grabar en otro sello porque yo era artista de Onyx. Había contrato, no podía grabar con otro. Me decía, más bien grábame tú, Braulio. No me gusta, a mí no le digo. Y cuando sacamos la guitarra, y justo un problema sentimental había tenido Hidrobo con su esposa, se separaron. Y tocamos Mujer Ingrata, Mujer Ingrata, mi guitarra, la primera guitarra. Y dijo, ¡ah, qué bonito! Justo había tenido problemas sentimentales el dueño de esa empresa, Discos Hidrobo. Y grabamos este long play. Ahí está. Sentimentalismo. Lo están viendo en pantalla gigante. Ahí está. Y Berrocal. Y como yo era tan conocido, me invitaban para un sitio para tomarme fotos y recuerdos pagados. Yo no es que me iba a tomar foto con cualquiera. Así. No, me pagaban. Y entonces Berrocal dijo, para tomar la foto. Se grabó esto en IFESA, Estudios IFESA en Guayaquil. Pero la productora es quiteña de Quito, Rafael Hidrobo. Esto que estamos comentando es historia, que no lo sabe ni en el Ecuador. Salió este disco y no pasó nada como el primero. Sacaron los discos y no gustaba. Y ahí quedaron archivados. Este es el segundo long play que se graba el Cholo Brocal allá en el Ecuador, en Hidrobo. Donde el tema que gusta acá no es sentimentalismo. El tema, llora guitarrita de mi vida. Esa canción es la que gusta. Triste decepción. Donde dice el Cholo Brocal, llora tu guitarra, Braulio. Como decían todos los discos. Es el segundo long play. Allá en el Ecuador. Buscando dónde soportar mi dolor. El tercer long play que se graba, esta es una foto que aquí es histórico, ya lo han maquillado en luz y sombra en Lima, lo que conozco, lo han maquillado el Cholo para estar. Ahí está el Cholo Brocal. Aquí dice el Cholo Brocal en el Ecuador, RCC de Abel Calle. Yo también lo hago grabar de mi amigo Lucerito. Mi amigo, todo el mundo quería grabar con Braulio Hito. Por eso que grabé 59 long plays que Braulio Hito grabó como cantante. Y eso no sabe el Perú. Para criticarse son buenos. Ahora, gracias a Sentimiento Latino, que se ha hecho posible esta entrevista a nivel mundial. Aquí está, queridos amigos, el original disco RCC, que lo están viendo también ahí en pantalla gigante. ¿Eh? Ahí está. Y el tema que pega aquí, un tema de Braulio Hito, cuando mi querida madre fallece en Arequipa, yo compuse una canción en introducción a mi madre, en la voz del Cholo Brocal. Madrecita, madre mía, yo te imploro que desde el cielo me des tu bendición. Y a Brocal, pero yo lo grabé eso en pasillo, en el Hidrobo, yo lo grabé en pasillo. Y al reverso hay una canción de cumpleaños donde Segundo Rosero me hace tú. Segundo Rosero me hace tú. O sea, me hace contraltos. Tanta historia, humildemente de Braulio Hito. Este long play donde aquí está, Imploración a mi madre, autor de letra y música, Braulio Hito. Acá también hay otros temas que hice a Manabí, Braulio Hito, autor. Tantas canciones, queridos amigos, es el tercer long play. Discografía, ¿verdad? Qué bonito. Discografía del inmortal Cholo Brocal. Con la única primera guitarra, Braulio Hito. En la época de oro, ¿eh? Reitero humildemente, por favor, que no haya comentarios negativos, esto es verídico.
8 años hemos trabajado. Y me contaba su historia, la gente, cómo sufrió en sus inicios artísticos en el año 55. Mucho sufrió Berrocal cuando era no vidente. Hasta yo me cansaba, llegamos a Yurimagua, llegamos a Tarapoto y apagamos la luz 11 de la noche en las giras que hacíamos por todo el Perú. Y entonces Berrocal le gustaba el traguito, era bohemio. Si usted le ponía, amigo, una guitarra en tu casa, afuera, una sillita, una banca, que sea cualquier banca, él cantaba, pero tenés que invitar un trago, si no, no cantaba. Así era Berrocal, bohemio, sentimental, cantaba lo que el pueblo quería. Este long play que les presento, que está con su montera, cuando Braulio viaja el 74 a Estados Unidos, a Chicago, Illinois, a Miami, Braulio e Ito, se enteran que llegué a Miami, y como ya estaba de moda el primer long play de Nueva La Patria, se han enterado, y yo tenía muchos amigos puertorriqueños, hay mucho puertorriqueño en Chicago, Illinois, mucho puertorriqueño. Entonces se enteran y me contactan. Yo quería saber dónde grabó el Cholo Berrocal, quería comprar sus discos de que ha grabado en Ansonia. No había grabado, grabó, pero nunca sacaron ni un disco en Puerto Rico del Cholo Berrocal. Entonces, porque cuando usted va a grabar a la fábrica, una disquera graba como artista, salen pues los vendedores a decir, ¿qué les parece? Sale una novedad. Van, no piden, porque en Puerto Rico el rey del vals es Odilio González, para los que no saben. Odilio González es el rey del vals, del bolero, de la música rocolera, como se dice. Y se enteran y me llaman de Ansonia, porque decían, Braulio es la primera guitarra Cholo Berrocal, ya estaba pues de moda, el de Nuevo La Patria, el primer long play. Así es que me llevan a Puerto Rico. Habían dos long plays. Hay un long play que no lo tengo, que está con terno blanco, con su corbata, está gordito Berrocal, ahí está Berrocal, que grabó con Nieves Quinteros, pero como no iba a salir ese long play, ahí lo dejaron, pero faltaba hacer unos arreglos, cierres, unos duitos faltaban, y a eso me llevaron a hacer. ¿Por qué, queridos hermanos del Perú? Porque Virrey llama a Ansonia, Virrey del Perú llama a Ansonia, a Puerto Rico, si tenían discos del Cholo Berrocal. Entonces le dijeron, sí, tenemos dos producciones del Cholo Berrocal, pero no salió acá, pero falta terminar. A eso fue el año que fui, el 74, a Chicago, Illinois, Braulio Ito, por primera vez a Estados Unidos y a Miami, es que se enteran de Ansonia y me llevan a Puerto Rico, y fui a terminar este long play, y ese que está con saco blanco, que es Ansonia, producción Ansonia, acá dice Ansonia, discos Ansonia. Entonces yo terminé esa producción, que faltaban unos duitos en la guitarra, la primera guitarra, una cosa, y lo vendieron las cintas y les dieron la foto, y salió dos long plays, salieron del Cholo Berrocal. Aquí está, queridos amigos, pero ya nadie quería, ya estoy hablando más o menos ya del 80, nadie quería grabar con el Cholo Berrocal, ya no grabó nunca el Cholo Berrocal. Y este es el último long play. ¿Qué te parece, hermano Oscarito, un gran peruano de oro? Qué buena historia, Braulio, en verdad. Mis felicitaciones. Eres un orgullo para el hermano país, nuestro Perú. El rojo y blanco. Rojo y blanco. Estamos en el programa Sentimiento Latino. No me beses que estoy. Miren. Reitero humildemente, por favor, cuidado, me estén confundiendo. También en Sentimiento Latino pueden ver la discografía de Braulio Ito como cantante desde el año 1978 hasta 1996 o 97, 59 long plays. Y si no me quieren, grabaría 14 long plays en Ecuador, grabaría 16 long plays en Bolivia, en Infopes el disco de oro, y Yenso Dion sacaron dos long plays de Braulio Ito, y Yenso desde el Perú. Pues muchos critican, soy humilde, como digo, lo que sale de mi voz son con ribetes de nostalgia que llegan al corazón, y el Perú está viendo. Berrocal, con eso terminamos.
ya no quería grabar ni Sono Radio, ni FT, a nadie. Ya sacó Yemsa Odeón también. Vendían los temas ecuatorianos, los long plays que compraban de allá. Anzoni también sacó. Se vendió, esos los de Anzoni muy bien se vendió. Pero ya Berrocal ya no querían que grabe. No, nadie se acertaba a las disqueras. Fue, mire, el Cholo Berrocal nació en este sello MAG. De Manuel Guerrero, que lo conozco, era mi gran amigo. ¡Renegón! Le decían, loco. ¡Renegón era! No le gustaba pagar regalías. Era... Ahí comenzó el Cholo Berrocal. Lucho Barrios también comenzó, Lucho Barrios también. En MAG, en Lima, con Manuel Guerrero, ingeniero. Y Berrocal comenzó en el año 55 en MAG. Y nunca pasaba nada. Después, a los 10 años, ya comienza a gustar el Cholo Berrocal. Nunca grabó en MAG ningún long play el Cholo Berrocal. Va al Cholo Berrocal y lo recibe en MAG ya. ¿Qué quieres? Así hablaba MAG Guerrero. ¿Qué quieres? ¿A qué has venido? Ingeniero, quiero grabar una canción. Yo nací aquí, yo quiero terminar acá mi vida artística. ¿Sabe qué le dijo Manuel Guerrero? Me lo traes al Chinito. A Braulio Hito. No me traigas a Amaranto, ni a Oscar Avilés, ni a fulano, no me traigas a ningún guitarrista. Tráemelo a Braulio Hito. ¿Y sabe cuánto le pagó? $500. Y le dio $100 el Cholo Berrocal. Pero me traes y te cancelo. Si estoy grabando con la Sonora Matancera, en el Perú saben quién es Discos MAG. Y los que no saben, averigüen. El ingeniero Manuel Guerrero, dueño de Discos MAG de Lima, en la Plaza Unión, Lima, le dice al Cholo Berrocal, me lo traes al Chinito, a Braulio Hito, le grabó contigo Mujer Ingrata, Obsesión, Algarrobos, los tres lomplés que ha grabado en Virrey, me lo traes a él y yo grabo contigo. A mí no me traigas, así le dijo. No me traigas a Rafael Amaranto, no me traigas ni a Viles, no, 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 a nadie. No sé quién estaba grabando. Suspendió, dijo, suspendido. Otro día grabamos, entren. Ahí están los reyes, no llegaron. ¿Acaso con ensayos de directo? A ver, canta una parte, cantó Berrocal con su guitarra. Ya, listo, listo, listo. Grabamos una, ingeniero, toma uno. Tirurín, tirurín, comenzó. Quedó, quedó. Y ahí está la nieve de los años. Pero el tema, y hay una serenata que hace conmigo, donde canta el Cholo Berrocal, hemos venido, el Cholo y Braulio. La serenata que es el autor Braulio Hito, que también lo grabé con los Pacharacos. Ese fue el éxito. Pero hay una canción que está en mi corazón, que dice el Tísico, pero a él no le gustaba Tísico, sino No me beses, que le hago la introducción a la guitarra, dun, din, dun, din, le hago la guitarra. Y en el intermedio él dice, no me ves, es que estoy muy enfermo. Comienza a cantar con sentimiento. Y en el intermedio que yo toco la guitarra que me toca, tindín, la guitarra, me acuerdo que sus lágrimas. Estamos frente a frente, los dos solitos. El último long play, 1983, Perú. ¿Dónde están los mentirosos? ¿Qué hablan? ¿Qué le he conocido? Yo he sido. ¿Cuál ha sido? Hechos y no palabras. Este long play, Berrocal, cuando está No me beses, está al lado B, 1. Dice, vuelve el Cholo Berrocal con la guitarra de Braulio Hito. Ahí está, hermanos. Lo están viendo en pantalla gigante. Es el último long play del año 83. Sin ensayos. Cuando hice el intermedio de la guitarra de No me beses, el Tísico, lo he visto, que hasta a mí me quería llorar. Sus lágrimas se caían. No me ves, es que estoy muy enfermo. No me ves, te pido por favor. Lloraba el Cholo. Y seguimos tocando. Así es, queridos amigos. Solamente quiero decir, Berrocal grabó 7 long plays. 3, el primero, De nuevo la patria, Lamento de un pueblo y Tinieblas, originales. Lamento de un pueblo y Tinieblas solamente hemos grabado los dos solitos. El Cholo Berrocal en Virrey y Braulio Hito. Y venía Modesto Pastor a las animaciones. ¡Echa, Cholo, hecho! Para eso nomás lo traían. Venía Modesto, porque en paz descanse. El creador, el descubridor del talento artístico fue Modesto Pastor del Cholo Berrocal. Este fue el último long play, queridos amigos. Los 3 long plays de Nueva La Patria,
Lamento de un pueblo y Tinieblas fueron. Eso es todo en el Perú. Y este es el 83 ya. Así es, queridos amigos. Y los tres que le hice grabar en Ecuador. Y Berrocal, cuando él fallece, yo estaba en Bolivia. Cuando fallece Berrocal, muere, yo no estaba a su lado de él. Entonces, ¿saben la gente, la ingratitud del pueblo del Perú y de todo sitio? Llenamos en Arequipa 10.000 personas en los conciertos en el Coliseo Cerro de Arequipa, en el Gran Cine Rec de Pucallpa, Duermo y Noche, el teatro más grande del Perú en Pucallpa, el Gran Rex, como 5.000 personas, Duermo y Noche, 10.000 personas. Las giras que hemos hecho, 74, 75, 76, 77, 4 años, sin descanso, todos los días, todos trabajamos. Todo el Perú, hemos recorrido como 20 veces todo el Perú de frontera a frontera. El Cholo Berrocal y Braulio ahí, pues, me están viendo, hermanos. Les hablo con el corazón y en la verdad, sin mentiras, ahí están los hechos. Entonces, Berrocal falleció, el 84. ¿Cuántas personas creen ustedes que estaban en su velorio, en su entierro? En su velorio solo estaban más 3 o 4 personas. Su mamá del Cholo Berrocal, doña Rosita, que la conocí, que recién hace pocos años murió en Estados Unidos, y el Carioco, Isidoro también se llamaba, el papá del Cholo Berrocal. Él y creo la esposa del Cholo Berrocal. Yo no puedo testificar, 3 o 4 personas. Y en su entierro del Cholo Berrocal, 8 personas. Saquen ustedes, deduzquen. ¿Qué pasó? Murió como un desconocido. No pasó nada. El 84. Y es cuando me hacen grabar un disco en Music Show, en las minas en Toquepala. Cómo lloraba la gente. Ya murió Berrocal. Y me hacen, ya no vendían, porque ya todos tenían pues sus discos, ya salió los CDs, ya está la piratería, ya comenzó también, ya no. Entonces, me hacen grabar un long play en Music Show, 35 éxitos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Las tapas? Ahí está, las tapas. Ahí están. También está, van a ver, están viendo en grande este long play, Parranditas, pero no decía pues Parrandísimo, homenaje, 35 éxitos. Grabamos El Payaso, Vida, Mujer Ingrata, Algarrobos, Tinieblas. O sea, se hizo todo. Valses, boleros y huaynos, que Perú lo sabe. Lo están viendo ahí en pantalla gigante. ¿Está? Este long play fue un récord de ventas. Me hacen grabar el año 2007. Aquí está, queridos amigos, este video. Original. ¿Cuántos? ¿Se acuerdan? Acá está, lo están viendo en pantalla gigante. El año 2007. Se grabó este video. Original. Que lo guardo como un recuerdo. Pero cantando Braulio Oito. ¿Qué dice ahí? Homenaje al Cholo Berrocal. Braulio, 35 años de oro. Braulio Oito, como primero. Berrocal murió el 84 y no dejó ningún video. Este video se escuchaba. ¿Sabe cuánto se vendió en un día de videos que tenía Envidia Mesa Redonda? 5.000 videos. Y vender 5.000 en un día. El otro día, en el Hueco, en Lima, me están conociendo, los en todo el Perú conocen el Hueco. Láminas pirateadas, 200.000, unos 100.000. Todo el Perú pirateado, queridos hermanos. Y es por este video que por primera vez, porque en nuestra época, de los 74 hasta 82, nunca han tocado su música en Lima, las radios. Solo tocaban en todo el Perú, en Pucallpa, en Iquitos, en Cajamarca. Cuando estábamos en la época de oro, tocaban su música. Todas las radios, en todo el Perú, de frontera a frontera. Pero Lima no. No tocaban. Porque tenía problemas con los periodistas. Nunca tocaban. Y fue en el año 2007 que recién por este video, homenaje al Cholo Berrocal, es que están viendo ahí unas, también están viendo ciertas tomas, que comienza a revivir la música del Cholo Berrocal por este video, queridos hermanos, el año 2007. Comienza a tocar todas las radios, era Radio Mar Plus, me acuerdo, Radio Panamericana, todavía no había caribeños.
inolvidable tocaban, ¿ah? Ya cuando nos sale, hasta hoy día, la caribeña, la calle, y aquí tocan, pero no saben por qué. ¿Quién hizo para que reviva a mi compañero? ¿Ustedes lo han hecho eso? Pero para criticar sí somos muy buenos. Espectacular, Braulio Hito. Esta grandiosa discografía del inmortal Cholo Berrocal. Con tu única, primera guitarra de Braulio Hito, que acompañó a Berrocal en su época de oro, 1974 a 1982. Braulio. Gracias, Perú. Gracias, Ecuador. ¡Arriba, Perú! Felicidades y gracias, Sentimiento Latino. Dios los bendiga.